Hola, soy Soy Mercedes, tengo Sergio 29 Benítez, años, hola, soy Jesús Jesús Rico, soy de vivo en Córdoba, Toledo tengo y 25 años, estoy haciendo un curso de jardinería. Me llamo Jesús, tengo Laura, 45 años, estoy haciendo trabajo unos como cursos en coordinador Cáritas educador en por Caritas formarme. Diocesana de Ávila. La vida es un camino que hay que transitar sí o sí, sin sitio para esconderse, como todos los caminos con subidas y con bajadas, con más piedras o con menos piedras, y cada uno lo camina como sabe o como puede. A unos se les da mejor y a otros se les da peor, y a todos se nos ponen las cosas unas veces fáciles y otras difíciles. Lo importante es ponerse en marcha, cada uno a su ritmo, pero mantenerse activo, mantenerse vivo, marchando, viviendo, trabajando, haciendo. Hoy he quedado con un chaval que tiene los mismos problemas que yo, quizá peores que yo. Ahora todo eso en el taller de Cáritas lo voy superando por la ayuda que te dan psicológica y ahora mismo doy gracias a que tengo esa ayuda que me viene muy, muy bien. Hoy voy a aprender cosas nuevas. Con Sergio quiero compartir lo que es el taller, que él lo sabrá por el taller de jardinería. Cómo se puede pulir un mueble como si te pulieras a ti mismo. Estoy puliendo los años pasados. Quitar lo malo y poner lo bueno. Jesús, hombre. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, ¿qué sorpresa me tienes preparada hoy? Pero no me la tenías tú. Sí, pero tú primero. Venga, vámonos al taller. ¿Ah? Llevo un montón de tiempo parada, llevo casi un año y por eso pues recurrí a Cáritas. Nos enseñaron a hacer currículum bien hecho, nos enseñaron a aprender a tocar el ordenador lo básico y a formarnos un poco, ¿no?, para poder optar algún trabajo. Siempre me ha gustado trabajar con animales o personas siempre, ¿no? Pero claro, como no terminé de estudiar, no me pude preparar para lo que yo quería, que era veterinaria. Claro, dejé de estudiar y fue entrar de cabeza a trabajar, ¿no? ¿Qué haces? Bien, ¿ha hablado ya con la mujer este fin de semana? Sí, mañana creo que van a arreglar la cosa. Vale, pues venga. Dale, nos vemos. Hasta luego. Eso es mi trabajo. Estoy aquí en Cobirán de Granada. Tengo este trabajo, pero está bien. Pero lo más importante es ser útil. Mi trabajo consiste a pedir mercancía que falta y luego reponerlo. Leiti. Carlos. Leiti, ¿qué pasa, hombre? Bien. Échame una manecilla, tengo ahí un palecillo de zumo que hubiera y no puedo cambiar la cantidad. Dame la pistola. Gracias, Leiti. Nada. Es Carlos, uno de mis amigos aquí en Cobirán. Me han ayudado mucho para integrarse rápidamente del trabajo. Aquí no estaré nunca, nunca solo. Soy Laura, y vengo aquí a hacer deporte porque, por desgracia, no tengo trabajo. Estoy buscando trabajo y estoy haciendo entrevistas.
estoy entregando currículum, estoy haciendo unos cursos en Cáritas por formarme, manejar el internet, manejar muchos programas, entrar a buscar trabajo. Lo hacemos en el Palacio de los Serranos. Me ha hecho nuevas amistades, he conocido chicas, aprendemos juntas. Intentamos aprender muchas más cosas de que podemos. Recuerdo cuando venía yo con mi padre a hacer aquí las tareas propias, arar, recoger el trigo, recoger las alpacas. Siempre era un momento feliz, aunque fuese costoso y duro. El aprendizaje que hemos tenido durante un montón de años ha sido que la tierra, que nos ha dado un poquito de todo, también nos ha enseñado que de alguna manera el esfuerzo es una cuestión importante, el esfuerzo es una cuestión que hay que valorarle. Por eso cuando nosotros transmitimos a los demás, enseñamos a los demás, esas fórmulas o esas formas de hacer están presentes en el trabajo, en el esfuerzo, en el cómo lo hacemos y a partir de ahí construir una vida nuestra, a nuestra medida, de nuestra manera, con nuestras formas y con nuestras historias. Estoy aquí para jugar fútbol. Desde mi infancia, yo tenía ilusión de ser un profesional. En mi país he jugado la primera división, pero cuando yo entré aquí en España, era un poco tarde. No podría acceder a los equipos grandes. Por eso, desde 2008, he parado casi a jugar fútbol. Solo juego fútbol los fines de semana. Voy a seguir jugando fútbol hasta que si mi cuerpo lo aguanta. Pues mira, este es mi lugar de trabajo, ¿vale? Aquí, más central, tenemos dos sierras. Una para el corta tablero y la otra son para cortes más pequeños, ¿vale? Esto es un cepillo, ¿vale? Esto es un esqueleto de un mueble, ¿vale? Y más retirado, tenemos una desbrozadora, ¿vale? Para desbrozar un poquito la madera. Esto es una prensa. Con esto hacemos los marcos, lo que son los marcos de los cuadros. Hacemos la moldura, esto. ¿Vale? Pues mira. ¿Y eso que tenemos allí? Esto es un mueble que ha hecho mi compañero, ¿vale? Este aquí podemos hacer de todo un poco, ¿vale? Esto es todo lo que yo hago, más bien. Esto un poquito de lo mucho que hago. Y tú no me ibas a llevar a jardinería. Ahí va, es verdad. Bueno, pues vámonos y te enseño mi taller. Venga. Bueno, Jesús, pues mira. Este es el pequeño huerto que tenemos, muy simple. Como ves, hay plantas ya puestas, trasplantadas. Y principalmente te voy a enseñar el trasplantar, lo que es el trasplantar y para qué vale. Casi siempre estoy sola porque no tengo a mi familia aquí, no tengo muchos amigos aquí, tampoco puedo salir demasiado porque con el niño, pues hombre, puedo salir a cosas de niño, a jugar al parque, pero no salidas con mis amigas como me gustaría porque no tengo dónde dejar a mi hijo. Lo que me gusta es relacionarme, estar con gente, echo de menos
el jaleo, la broma, no estar solo en casa y que sí, que disfruto, ¿no?, de mi casa y de mi hijo, pero que tengo edad de otras cosas también, ¿no? Y no puedo disfrutar de ella ahora mismo. Me gusta mucho leer, pero también me gusta salir y no puedo solamente leer, ¿no? La verdad que se hace muy difícil estar pues sola. Mañana a las 10, ¿eh? ¿Vale? ¡Hasta luego! Llevo trabajando en Cáritas 22 años. Empecé a trabajar en el programa de Infancia y Juventud. Después he pasado por el programa de drogodependencias y ahora estoy en el programa de empleo. Y fundamentalmente mi trabajo está dirigido a los chavales más jóvenes, es decir, a la formación de chavales jóvenes. La acogida es aquella puerta de entrada al programa de empleo en el cual nosotros hacemos un inicio de la relación de trabajo como algo importante, donde la persona, el chaval, el joven, va teniendo pues esa parte de confianza en nosotros, va valorando un poco cuáles son sus perspectivas, sus ganas de hacer las cosas, su idea, su, por decirlo de alguna manera, cuál es el objetivo al cual se quiere dirigir. Por otro lado, el seguimiento hace que estemos cercanos, no solamente a ellos, sino también a la familia, a sus problemas, a sus situaciones, a sus dificultades. Y la última fase, poner en marcha todos aquellos conocimientos que hemos adquirido durante las anteriores fases, que es trabajar y fundamentalmente mantenerse en el empleo. Y esto se hace de una manera muy fácil y muy bonita, que son las prácticas no laborales en empresas, donde la persona es capaz de demostrar cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus habilidades y cuáles son sus técnicas a la hora de desarrollar un empleo. En este sentido, sí que consideramos importante la empresa como punto clave para el trabajo de inserción laboral. Y como veis, el trabajo está llamando. Buenas tardes. Sí, mira, Juan. Me crié en un pueblo de Rumanía, Naipu. Viví con mis padres 14 años. A los 14 años me dio mi madre una paliza y decidió a juntarme con alguien. Y me he ido con mi novio. Y desde entonces fuimos juntos hasta casi 6 años y medio, casi 7 años. Y en este tiempo tuve 2 niños, una niña y un niño. La niña tiene casi 7 años, el niño igual casi 4 años. Me separo de mi marido hace 2 años y 4 meses y de ahí decidió a venir a España. Fue una decisión muy dura, alejarme de mi familia, pero ¿qué quiero yo por mi futuro? Es tener a mis hijos a mi lado, que son el principio de mi vida, tener un trabajo estable y disfrutar de la vida al lado de mis hijos. Pues normalmente me vengo aquí al parque por las tardes a echar otro ratillo de lectura y que mi hijo juegue en el parque con los patos, los columpios, a distraerlo y a distraerme yo también de no estar en casa. Aquí es donde están los compañeros de clase de Álvaro y también vienen las demás madres y también tengo yo oportunidad de hablar con adultos, no siempre estar con niños y no siempre jugar en casa con un niño. Es un niño que se entretiene muy bien solo, porque como no tiene hermanos, se entretiene muy bien solo. Pero sobre todo lo que sea montar y desmontar y hacer castillitos y me encanta. ¿Ven? Pero ven. ¿Qué hace en el balcón, en el parque? ¿En el balcón?
yo he sido una persona con muchos problemas. Al estar vendiendo droga y en problemas, en muchas peleas, era una persona que no servía para nada. Al fin y al cabo, eso es una equivocación, porque tú te metes aquí, buscas un curso y ya eres una persona que sirves para algo, sirves para aprender. Tú sí habrás pasado esos problemas, pero yo también los he estado pasando de verdad muy, muy malos. Cuando tenía 4 años se murió mi madre y me enviaron a un centro de acogida y ahí pues me adoptaron. Y esa familia pues como que no me ha ido muy bien. Vivía en cajeros, vivía en bancos, pasando frío. Yo con lo que te quiero decir es que busques un objetivo en la vida y digas, ¿qué quiero conseguir en la vida? ¿Un trabajo o quiero estar en la calle? ¿Buscar a personas para ayudarlas o personas que se aprovechen de mí? Me puede ayudar la gente, pero tengo que ser yo el que diga sí o no. Yo estoy toreando. El dinero que yo ganaba toreando lo usaba para subvenciones, pequeñas subvenciones para el equipo. Estoy en un equipo de fútbol con personas con discapacidad. Esas personas con discapacidad te da mucho que pensar. Pues yo lo que yo quisiera tener en el futuro es, lo primero es sacarme grado escolar. Y aparte de eso, más adelante, pues buscarme una novia y así poder tener una familia a la que no tuve, por ejemplo. Cuando llegué en España en 2003, la cosa no estaba favorable para obtener un buen trabajo. Así empecé a vender cinturones, gorras, pulseras en la calle. Era un tiempo muy duro. 2 años después conseguí obtener mi tarjeta de residencia y trabajo. He trabajado la obra de 2005 hasta 2008 y luego empezaba la crisis. He estudiado en Senegal hasta el primer curso de Derecho. He obtenido 17 títulos aquí en España, más mi graduado secundario. En este momento mismo estoy preparando a hacer el acceso a la universidad mayor de 25 años. Muchos de mis paisanos me decían, no estamos aquí para aprender leche. Estamos aquí para buscando dinero. Con esta formación que yo tengo ahora mismo, he conseguido obtener un buen trabajo. Por eso he pensado traer mi familia aquí y vivir en cómodo. Es mi objetivo principal. Vivo bastante cerca de Gredos. He estado en otras montañas, Pirineos, los Alpes, los Andes, el Himalaya. La montaña es un estilo de vida en el que lo prioritario es el compañerismo. No podemos caminar en la dificultad de la escalada sin un compañero de cordada en el que pongamos toda nuestra confianza. Los valores que se comparten, que se aprenden, que se viven, están relacionados con la capacidad de esfuerzo, con la planificación y la consecución del objetivo. Ahora, aquí, en el puerto de Candeleda, con este mar de nubes a los pies, uno se siente libre porque ha subido porque ha querido, porque nadie le ha dicho tienes que hacer esto. El poder disfrutar de estas sensaciones es disfrutar de la libertad, de la autonomía. Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás. Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos. Yo sé que al final saldré adelante. Que hay un problema, pero hay una gran solución. Estoy en ello. En la montaña, como en la vida, lo importante no es la cumbre. Lo importante es el camino y cómo transitas por él. A veces, incluso no hay camino y tendrás que inventarlo.